Hay buenos pies y manos, ¿eh? Está todo preparado, Sergio. Está todo hecho para acceder a los lugares sagrados, ¿no? La Lola va a hacer 11 años ya. Tiene unos años ya de experiencia por Montserrat. Mira, Eliseo, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los petroglifos de Montserrat. Y se trata de obra vista, como siempre decimos. No se trata de largos procesos erosivos, sino que existe una mano inteligente y creadora detrás y de cada uno de estos petroglifos. Y esta es la evidencia. Y vamos a extender esta lengua y vamos a ir mostrando toda la obra vista que tenemos. Que repetimos que no se trata de procesos erosivos, sino que se trata de obra vista. Lo que tú denominas hormigón sintético. Sí, hormigón sintético. Y lo más curioso es que todas las superficies están ordenadas. Fíjate cómo ha quedado la matriz. La matriz es el concreto. La matriz es el cemento. Y en este caso vemos cómo este conjunto de piedras fue introducido, encastrado, en blando. Y esta es la evidencia. Fíjate el perfil. Igual que este pequeño perfil. Y esto es lo que quiere decir que es obra vista. No que esta localización que estamos observando es el resultado de millones y millones de años, sino que se trata de obra vista. Mira, y aquí arriba tenemos los altares. Y observad cómo el color cambia, porque siempre que hay una imprimación de color rojo, lo que denota, lo que señala es que se trata de altares o de hornacinas votivas. Fijaros este detalle, esta composición, como otra vez podemos observar que se trata de obra vista, que aquí todo fue colocado por una mano inteligente. Ello no quiere decir que fuera colocado a mano, ¿eh? No confundamos las cosas. Mirad qué curioso, eso es un altar. Aquí tenemos estas dos enormes piedras introducidas otra vez. Fijaros cómo fueron introducidas en la matriz. Y aquí tenemos esta imprimación rojiza, arenisca rojiza o lutita. Lo que denota es que es un altar. Eso es un altar, igual que esta zona superior, es otro altar. Y siempre se repite el mismo denominador, o sea, que aquí todo, todo fue creado por una mano inteligente. Y esa es la evidencia. Fíjate este detalle, Sergio, con esta. Y vemos de nuevo el altar, ¿no?, que está justamente... Fíjate qué orientación tiene. En el paso del sol, ¿no? Que está orientado con el curso de los astros, está orientado mirando al río Llobregat y está orientado mirando al mar Mediterráneo. Pero ni con todos estos factores a nuestro favor, los arqueólogos son capaces de comprender que se trata de una obra de origen cultural, porque aún siguen pensando que se trata de... Aquí tenemos otro petroglifo, que nada tiene que ver con procesos erosivos, con bioturbación, etcétera, etcétera. Aquí de lo que se trata es de una creación inteligente. Aquí tenemos un conjunto de pequeños círculos. También tenemos
lineales y bueno, muy, muy abstracto, porque dotar de significado estos petroglifos es todo un reto. Que quede claro que no se trata de procesos erosivos, que no se trata de millones de años, que se trata de una obra inteligente. Y esta es la evidencia. Además, esta composición rompe todo el paradigma de la geología. ¿Por qué? Porque en geología se dice que los materiales más blandos, en este caso sería la arenisca rojiza, ¿vale?, se erosionan antes que los materiales más duros, como es esta piedra, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué es lo que observamos aquí? Observamos que la matriz sobresale por encima de la piedra. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se trata de una composición realizada en blando y no del resultado de millones de años, porque entonces hubiera erosionado la arenisca rojiza antes y esta piedra tendría que estar por encima de la pasta rojiza. Cuando vemos todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que nos dicen. Y aquí no se engaña a nadie. Esta es la realidad. Otra cosa es lo que te explican cuando estudias y otra cosa es la realidad cuando lo observas con tus propios ojos. Aquí tenemos una pequeña cazoleta que también ha sido creada. Y fíjate cómo la cazoleta está perimetrada y también encontramos aquí petroglifos. Y aquí aparecen unos signos muy similares a los que se documentan en el signario ibérico. Fíjate, este signo aparece en el signario ibérico. Fíjate qué composición. Increíble. Esto es una cazoleta, es un elemento litúrgico donde se realizaba la libación. Cómo todo está hecho, aquí lo podéis observar, no, aquí no se engaña a nadie, ni tenemos por qué engañar a nadie. Todo lo contrario, lo que intentamos hacer es difundir una historia de la humanidad que únicamente se fundamenta en hechos objetivos y no en teorías indemostrables. Cuando observas detenidamente cómo se hayan dispuestas todas las piedras, te das cuenta de que existe una mano detrás, que esto no es el resultado de un depósito de sedimentos, de un delta de millones de años, no. Esa no es la realidad es esta. Obra vista. La erosión existe, pero se diferencia muy bien lo que es una superficie erosionada de lo que es una superficie original. Y esto es superficie original. Esto es erosión. Esto es erosión. ¿De acuerdo? La erosión existe. Pero esto es la única erosión que podemos observar. No hay más que esto. Todo lo demás es una catedral de piedra que aún perdura hasta nuestros días. Y esperemos que perdure muchos miles de años más. Esto es erosión de verdad. No la erosión que nos venden los geólogos. Por lo tanto, debemos de diferenciar lo que es el resultado de una superficie erosionada y lo que es la superficie original. ¿Esto es original? Esto es original. Fijaros cómo todas están puestas. Superficie original, ¿lo veis? Y aquí, erosión y un desconchón. ¿Veis? Esto acontece por la meteorización. Esto es el resultado de inversiones térmicas. Meteorización. Y esa es la única erosión que podemos observar
a lo largo de 10.000 años, y no hay más. Si Montserrat fuera la consecuencia de millones y millones de años de erosión, tendríamos un océano de piedras tapando todo el curso del río Llobregat. El Llobregat estaría negado, ¿no?, a su paso por Montserrat. Estaría negado todo el curso del Llobregat hasta Barcelona. Hasta el mismo valle de Barcelona sería un mar de codoles, resultado de la supuesta erosión durante 65 millones de años que nos venden los geólogos. En la cara sur hemos localizado 4 enclaves donde se hallan montículos conformados únicamente por clastos. Y es un verdadero enigma, es como si el material que hubiera sobrado después de crear toda Montserrat lo hubieran dejado abandonado en 4 enclaves. Pero montículos, eso no lo hace la erosión, ¿no? La erosión no crea montículos de clastos. Ni la erosión ni los payeses, porque no estamos hablando de un contexto geográfico donde se pueda cultivar, porque esto es roca, ya me diréis lo que podéis cultivar aquí encima. Y estos montículos de piedra, pero montículos bestiales, se hallan en la cara sur. Y nosotros siempre comentamos sobre el origen de estos montículos, porque claro, ningún payés ha dedicado día tras día a recoger piedras y crear estos montículos. Por lo tanto, quién sabe si todas estas montañas, montículos creados con únicamente con los materiales que fue creada Montserrat, pudieran ser el material de obra restante que allí se quedó. Estamos mirando por si nos cae alguna piedra, que aquí tenemos a Lola, que sigue explorando y buscando petroglifos. Cada vez que Lola descubre un petroglifo, mueve la cola. Mira, aquí tenemos erosión de verdad. Estos son los únicos desperfectos que muestra Montserrat a lo largo de 10.000 años. Y no hay más, no busquéis más porque no hay mucho más desperfecto, ¿eh? Esto es erosión, erosión de verdad. Y esto es superficie original. Observad la diferencia. ¿Veis cómo todas las piedras están colocadas? Está colocado todo en obra vista. Emplastadas. Mira esta secuencia. Sergio. Obra vista. Igual que todas estas composiciones. ¿Quién puede negar que se trata de obra vista? Y esa pared tiene composiciones espectaculares, Sergio. Vamos a mostrar las composiciones que hay aquí. Es una buena superficie para demostrar que se trata de una obra inteligente y no de producto de un producto de la erosión. Mira aquí, Eliseo. Es que, bueno, aquí tenemos ejemplos demoledores. Fíjate qué composición. Observad esto porque es muy importante. Esto es superficie original. Una composición artística, que existe una mano inteligente. Superficie original. Y vamos a ir observando esta pared. Cuidado aquí. Ese detalle es muy bueno, Sergio, el que estás mostrando ahora. Mira, esta composición es muy buena también. Queda claro que no se trata
de una casualidad de la naturaleza, ni de erosión, ni de procesos geológicos, ni de películas del estilo. De lo que se trata es de una obra inteligente. Observad. De lo que se trata es de una obra inteligente y no hay más que eso. Y aquí tenemos otro petroglifo. ¿Veis cómo los petroglifos y las paredes obedecen a la misma civilización? Un conjunto de figuras filiformes o con forma de hilo. No llegan a fusiformes porque son más estrechas. Son muy finas. Fíjate aquí cómo introdujeron la piedra. ¿Ves cómo está metida? Increíble. Es que se trata de composiciones artísticas. Y yo, desde luego, que no creo, es que es imposible que esto fuera realizado a mano. Imposible. Porque no existe tiempo material en el mundo para poder crear toda Montserrat. Eso es imposible. Que existe un orden en cada una de estas piedras, es que no se puede negar, está hecho. ¿Cómo lo hicieron? De momento no lo sabemos. Fíjate cómo todo está. Y además está colocado de tal forma que tiene una relación directa con el observador. Porque si se supone que esto era un lecho, el lecho de un río, las piedras se depositaban de forma horizontal. Y sin embargo aquí las tenemos en obra vista, para que las pueda observar la persona en la dirección en la que está. O sea que existe una conexión visual de estas superficies con el observador. Aquí tenemos una surgencia de agua. El agua siempre está presente en todos los centros sagrados, ¿veis? Esta es una surgencia de agua. Y todo está diseñado para direccionar el agua. Tampoco se trata de una casualidad. Esto es un rostro antropomorfo, creado a partir de una composición de piedras. Es una auténtica locura, porque cuando observas, te das cuenta de que todo está hecho. Ya no puedes parar de verlo. O sea, de verdad que es una locura total. Hasta el más mínimo detalle está hecho, fíjate. Fíjate los detalles. O sea, es un Tetris. Es impresionante, alucinante. Mira, y aquí tenemos una de las reflectantes, que es este cuarzo lechoso de color blanco. Sirve para reflejar la luz del sol. Por lo tanto, Montserrat está diseñada para absorber la luz en cada momento del día. Y eso lo hemos podido observar. Y esto es lo bonito de Montserrat, que está viva, que en cada momento cambia. Es que hace un calor de justicia hoy. Está buena, Lola, el agua. ¡Qué buena, Lola!